take you where you wanna go. Time to make a move. She wants to get into my groove. Hey, yeah. Hey, hey, everybody get up. Hey, hey, come on. Hey, hey, everybody come on. Hey, hey, oh yeah. Hey, hey, everybody get up. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a mi canal. Voy a abrir una nueva sección de los viernes. Viernes, día venusino, quiero invitarlos a trabajar creativamente con los arquetipos de las diosas. Vamos a ver diferentes oráculos, vamos a ver diferentes propuestas y enfoques acerca de los arquetipos de las diosas, los arquetipos femeninos, y que ya hace bastante tiempo se comenzaron a abrir, comenzaron a surgir antiguos sellos, antiguas llaves, como para volver a acceder a sabidurías de las tribus de la Gran Madre. Así que, bienvenidos seres y habitantes de Gaia, de la Madre Mundo, y espero que tengan un muy hermoso día. Primero quiero comentarles que en este momento en mi página web estoy promocionando las lecturas de Tarot Madre Paz. Ustedes pueden ir a ladiosaancestral.com, al área de cursos en el menú, y van a encontrar en cursos el link sobre las lecturas de tarot personales. Y sería bárbaro que las aprovechen para que podamos entonces trabajar hora, hora y diez con las cartas Madre Paz y con todas sus preguntas. Vamos a ir respondiendo. Esto es individual, es personal y hay una promoción para el mes de junio y julio. Así que no se la pierdan, que podemos verdaderamente trabajar muy bien y esclarecer dudas, procesos y aclarar también toma de decisiones. Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar el oráculo de las diosas, que es un oráculo, este es uno de los primeros que surgió, es un oráculo precioso, cuyas imágenes son muy muy lindas. Es el camino hacia la totalidad, con unas ilustraciones que verdaderamente hacen honor a la diosa, hacen honor a la belleza de la creatividad, de lo femenino. Amaterasu, hay un montón, Maya, hay realmente Isis, Nut. Bueno, vamos a ver qué diosa entonces nos acompaña en el día de hoy. Vamos a colocar una intención. Yo siempre las invito a que se rodeen de sus gemas o armen un pequeño altar para traer una energía de belleza y de armonía. Podemos abrir las cartas y con la mano izquierda seleccionar una de las cartas para pedir un mensaje para este viernes. Ustedes pueden ser que sientan temperatura en la palma de las manos o pinchacitos. Bueno, en cada uno va a ser diferente. Y sale Yemaya, la rendición. Vamos a trabajar con ella entonces. Yemaya es una diosa mitológicamente de la santería afrocaribeña que dio a luz a 14 orishas o espíritus. Su origen es del río Yoruba de África Occidental y Moja. En Brasil tiene una importancia estelar. Durante la celebración de su día, en el solsticio de verano, sus adoradores llegan a las playas vestidos de blanco y dan a la mar pequeñas barcas cargadas de flores, velas y regalos. A veces
Yemayá acepta las ofrendas y las oraciones y a veces las devuelve. Se dice que aquellas personas que acuden a la madre Yemayá y se someten a ella descubren sorprendidos que sus problemas se disuelven en las aguas de su abrazo. Es muy potente, es muy poderosa esta diosa. En el oráculo de la diosa Yemayá se sumerge en las aguas de tu vida para indicarte que es el momento de la rendición. Esta palabra es una palabra fuerte, la palabra rendición, porque para nosotros implica algún tipo de pérdida, pero en realidad es un acto de aceptación en lo profundo. ¿Estás llevando más cargas de las que puedes llevar? ¿Piensas que debes hacerlo todo tú sola? ¿Todo tú solo? ¿Has chocado contra un muro y sigues pensando que la única manera de pasar al otro lado es atravesando el muro? Rendirse no significa abandonar o darse por vencido. Significa poner el problema en manos de otro. Pedir ayuda para poder hacer lo que quieres hacer. La totalidad se nutre cuando te das cuenta de que la única manera de superar algunas situaciones es rindiéndose y abriéndose a algo más grande. El acto de la rendición es un acto de apertura y confianza. Cuando nos abrimos y confiamos, permitimos que la energía de la diosa opere en nosotros para conseguir lo que necesitamos. En el oráculo de la diosa hay un ritual sugerido para esta rendición, que se puede hacer frente al océano o frente a cualquier otra masa de agua, o bien puedes hacerlo como un viaje en tu imaginación, un viaje visionario. Prepárate, concéntrate, inspira, exhala, inspira desde el centro de tu ser y cuando estás preparada, entra el agua de forma lenta y reverente mientras invocas a la diosa Yemayá para que venga a tu encuentro. Busca un lugar donde puedas flotar boca arriba o donde te sientas cómoda y a salvo y siente la energía de la diosa en el agua que te envuelve, te sustenta, te sostiene y permite que te abandones a su abrazo. Puedes experimentarlo al flotar en una piscina, por ejemplo, o bien simbólicamente puedes imaginar que pones en sus manos algún aspecto de tu vida que necesita cambio o necesitas ayuda. ¿Necesitas ayuda en tu economía o en tu vida amorosa? ¿Estás buscando empleo o casa? Mientras el agua hace su trabajo y te sustenta, Yemayá te liberará de todas las cargas que soportas. Y deja que ella se encargue de todo. Dale tus cargas de buen grado. Imagínate y siéntete a ti misma en este acto de rendición, de liberar. Permítete sentir alivio con la certidumbre de que, como decimos muchas veces, el universo se ocupará de todo, que Yemayá se ocupará de todo. Abandónate a la inmensidad del océano. Cuando estés lista, comienza a regresar a la noción de tu cuerpo, donde estés, y agradece a la diosa por el tiempo compartido. Observa cómo sientes tu cuerpo energético. Gracias, gracias, gracias.
son